Arriba, 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 señoras y señores, bienvenidos, buenas noches. El programa número uno de cada fin de semana arranca ahora por la tele Canal 11, Noche de Show. Bienvenidos todos, sí señor. Arranca la fiesta, arranca la joda, arranca la previa de cada fin de semana. Aquí ya está todo el equipo listo. Un gran saludo para toda la gente que está mirando el programa, que ha enchufado la Noche de Show. Señoras y señores, buenas noches para todos. Aquí ya está Junior Rodríguez. Aquí ya está Dayana Prefano. ¡Bienvenidas! Buenas noches, país. Buenas noches, República Generosa del Paraguay. Sí, tan generosa que... Que Pato está aquí. Sí. Que Piroca y... somos los más famosos del Paraguay. Ahí está. Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Dayana? Un saludo para vos, para los compañeros Piroca, todos acá en piso, a prepararse porque hoy tenemos invitados que van a dar que hablar muchísimo. Totalmente, totalmente. Aparte tenemos un contenido espectacular, la producción se esmeró para lograr... ¡Obvio! ...unos, ¿cómo se diría en la jerga televisiva? Unos BTR. Exacto, de BTR. Que sería unos materiales para ponerlos, sí, al aire. Sí, peada BTR lo mirá. Sí, sí. Los materiales. Así que vamos a entretenerlos durante 2 horas, 120 minutos, así que comunícate con nosotros, tenemos el WhatsApp habilitado, tenemos... Muchas cosas tenemos. ¿Qué más tenemos? Así es. Prepárate porque te hacemos la noche de sábado. Tenemos al mejor DJ, a DJ Pasto, tocando en vivo acá para vos. Sí, DJ Pasto haciendo lo suyo. Ahí está, DJ Pasto. ¡Epa! Sí, señor. Para ponerle música a la noche. Y hoy tenemos la barra de trago espectacular. Ya antes del programa estuvimos probando unos tragos y entramos con toda la energía. A nuestra invitada, que vamos a conocerla en un rato. Sí. Hice un trabajo de hormiga para lograr convencerla que pruebe los tragos, porque dice que ella no toma alcohol hace mucho tiempo. Hace 3 años, dijo. Entonces le hice probar un trago que se llama esperma. Y en un rato más vamos a saber de qué se trata y cuáles son los ingredientes del mismo. O sea que se vende esperma y Tafe va a atropellar enseguida la barra. Ahí con Cici y Emilia. Así que imagínense la gente. Hace 3 años que no tomaba alcohol. Después se viene el cuestionario Hot. Lo que puede llegar a responder ella me da miedo, Va a estar bueno. Y eso se trata de este programa. Lo que pasa es que, como yo le dije hace un rato, esto parece un boliche. ¿Cómo decir? Vamos al Tarbal. Exactamente. Y vamos a tomar unos tragos y hablar un poco de la vida. Tenés trago, tenés comida, tenés picada, tenés DJ, tenés animador, eres compaite. Gracias, Mística Boutique, por la pilcha. Ruta Mariscal Estía Arriba, casi Saturio Río, en la ciudad de San Lorenzo. Ahí está la pilcha. ¡Ay, qué purete! De punta a punta, Mística Boutique. Muchísimas gracias. Dayana, ¿quién te viste? Estás muy linda hoy, baby. Gracias igualmente, compañero. Este vestidito ya para usar de día, de noche, como quieras, en este verano, es de Rincón de Buenos Aires. Y los zapatitos son de @buenpascalzado. Muy bien. Junior, está muy lindo, Gordi, O sea que, gracias, te agradezco. Hoy, por ejemplo, me vestí de mi placar. ¡Epa! ¡Volvió el placar! ¡Volvió el placar loco de Junior! Sí. Por hoy, hermano, tuve tiempo ya a buscar la ropa de la tienda. Viste que estamos a full. Estamos llegando a la época del aguinaldo. Temporada alta. La época donde todas las noches hay un asado. Por cualquier motivo. Uy, ¿qué es el asado? Supuestamente vamos a despedir el año. Pero la verdad que ni siquiera se empezó a despedir el año. Ya olemos la flor de coco, ya se huele el aguinaldo. ¿Ya oliste el aguinaldo? Todavía. Pero el aguinaldo vos sabés cómo es. Llega, mirá y después despedite de él. Estamos cerrando el año para muchas empresas, así que gracias a todas las que nos están convocando, ¿no? Y de eso también vamos a hablar un rato más. Vamos a mostrarles muchas cosas y vamos a tener invitados espectaculares en la noche de hoy. Así es. Bueno, vamos a empezar con ella. Obviamente, acá siempre las mujeres primero. A ver si hacemos un paneo. ¡Epa! Ese pelo lacio, pelo rubio. ¡Epa! ¡Qué cola! Esa cola es conocida, wow. ¿Sí? Wow. Vos que sos un gran conocedor de cola. Sí, obvio, obvio, obvio. A ver, tírate alguna pista entonces para la gente. A ver. Es que. ¿Qué? No sé si puedo decir, porque si no voy a develar el misterio. Conozco esa cola, Tiene varios tatuajes también. En las redes sociales, digo, Pues entro a su Instagram y la veo siempre con traje de baño, con poca ropa. Guarda porque está de novia, está muy enamorada. Y está bien. El novio te puede reclamar si haces algún piropo. No se preocupe, no se preocupe, que disfrutamos de ella en las redes sociales. Bueno, aquí está ella.
La presentamos. Ella es Maga Caballero. ¿Viste? Sabía que era ella. Bienvenida, Maga. Bienvenida. Dayana Junior. Ahí estamos. Ahí está Maga. Maga, adelante. Estás en tu casa. Está muy señorona ella. No, por favor, un desfile. Hay que animarse a poner un pantalón, a llevar un pantalón blanco. Así sueltito de esa tela. Porque yo tengo el boxer blanco. Te voy a explicar algo. Un jean blanco tapa muchas cosas, porque la tela es gruesa, es dura. ¿En serio? Pero un pantalón blanco de esa tela, Maga, puede ser un desfile. Desfile de Maga Caballero. ¿Cuál es mi cámara, chico? Ahí está, muy bien. Desfila, bueno, para ver. Voy a caminar un chiquito. Ahí está, miralo. No. ¿Sabes qué, piroca? Con esta telita tan suave, todo se nota, ¿entendés? Y si no tenés una cola tan perfecta como la de ella, ay, gracias, no te puedes poner ese pantalón. Te veo tape con algo así, ¿eh? Así para un desfile de sábado, de fin de semana, ¿eh? ¿En qué año fuiste Miss Verano, Maga? En el 2013. Acá ya soy. 5 años sí. Pasaron. Wow, y te seguís manteniendo súper bien. Así como también el invitado masculino se mantiene muy bien, porque hace años lo vemos, bailarín reconocido. Profesor de baile, ¿eh? Profesor de baile, sí. Hace todo un poco. Creo que vi unos videos, me parece que zumba y todo también hace, ¿verdad? Sí. Bueno, lo presentamos entonces a El Piroca. Él es Jorge Samaniego. Bienvenido, Jorge. Qué purete, Jorge, Dayana Junior, Maga. Ahí está Tafe, está de entrada ahí, feliz. Aquí está el equipo, ¿eh? Hoy a prepararse, gente, a prepararse. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, realmente un gusto estar acá, así que un sábado diferente. Sí, vos sabés que él siempre llamaba la atención por su vestuario, siempre se iba bien combinadito, todas las prácticas del baile, así que... Siempre con las medias. Siempre combinaba las medias con el short, con la remera, un hombre muy coqueto. Tremendo bailarín, Jorge Samaniego, che. Gracias. Espectacular, espectacular. 099-4641-277 es el WhatsApp. ¡WhatsAppeando, pues! Ya le dan el mensaje a esa fuiste. Bueno, Jorgito, yo como siempre soy el... Trato de ser un buen anfitrión. Decime. Entonces, quiero invitarte un trago que si querés acceder, digo. Ah, bueno, dale, súper, genial. A ver, sí, cuidado, sí, con el esto. Caipirinha. La esquina del trago. Imagínate que estamos en Camboriú, Avenida Atlántida, estamos acá, están los paraguayos con su tereré, están todos ahí los muchachos. Ok. Estamos en Camboriú, esa es la actitud. Acá está Maga también con su conservadora. Ya empezó a tomar también un poco la peatonal. ¿Y ella quería que tomaba? Esperma. Maga pide esperma, ¿eh? Ahora me uno lleno otra vez. Ahí está. No tomaste nada todavía. Estás mintiendo, Maga, ¿eh? ¿En serio se llama así ese trago? Así se llama, ¿eh? O sea, Maga, con todo el cariño, Junior te invita a esperma para que tomes. Claro. Bien consolidado. Gracias. Qué bárbaro. Después vamos a probar. Concentrado. Concentrado. Encima, bueno, bien concentrado. Concentrado. Bueno, vamos a presentar este material. Ellos son... Viste que el paraguayo, nosotros los paraguayos somos, a ver, analistas de todas las situaciones. Claro. Nosotros siempre sabemos todo. Opinólogos. Y sí, como, claro, se dice, como dice el refrán, no adueñamos el mundo porque hay bueno más. Exactamente, con la diferencia que estos temas no se tocan en televisión. Pero ellos sí lo tocan. Nosotros sí. Nosotros acá sí. Nosotros siempre tocamos lo que otros no tocan. Exactamente, ahí está. Muy analistas bien. De la nada. Atención con el tema de hoy, analistas de la nada. Señoras y señores, un placer saludar a todos ustedes. Arranca otro episodio más con un tema espectacular que vamos a abordar la noche de hoy. Y antes que nada, saludamos al doctor Petruchio, especialista en tercer tiempo. Adelante, acá está. Buenas noches. Muy bien. Saludamos al licenciado Polo, bailarín clásico, parrillero de tercer tiempo. Ahí está. Buenas noches. Imitador del Rey León también. Saludamos también en esta noche al doctor Miguel Sino, maestro Saiyajin y Lorito Oga. Ahí está. Muy bien. Ya licenciado, ya siempre inteligente, Giovanni, todólogo, proctólogo,
parapsicólogo Erea. Giovanni, bienvenido. Hoy un tema interesante, el tercer tiempo. ¿Por qué es tan importante el tercer tiempo? Los hombres necesitamos el tercer tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos, Petruchio, por favor, arrancamos el tercer tiempo. ¿Por qué el tercer tiempo? Y el tercer tiempo todos necesitamos, en verdad, todos los hombres. Yo, por lo menos en mi caso, tengo en mi auto dos botín, dos pelotas, caja de cerveza. ¿Caja de cerveza? Le llamo a la patrona, me voy a tercer tiempo. Así es, así es simple. Así es. Sin lloro. Sin lloro. Qué bueno. Llegó la noche, hice algo, no está la cena. Claro. Una panadita. Claro. No, amor, mira. Claro. Así, sin lloro, sencillo. Exactamente. Este el hombre es tercer alfa. Tiempo. Ahí está. El hombre del tercer tiempo, acá está el doctor Petruchio. ¿Alguien quiere acoplarse a lo que estamos debatiendo? Sí. Quiero acoplarme, doctor Petruchio, el respeto, por supuesto. Yo lo que quiero saber, que me enseñen qué es tercer tiempo. ¿Por qué usted no sabe acaso? No, yo tengo mi pelota, tengo mi pelota de fútbol, de volei, ¿verdad? Tengo mi nunchaku, tengo mi bolsa de karate, ¿verdad? Todo esto. Pero el tercer tiempo, ¿qué? ¿Por qué? Porque no tengo permiso, parece, ¿verdad? No sé qué es. Enséñenme qué es. En la charla usted decía Lorito Hogan. Bueno, algo por el estilo, ¿verdad? Sí. Algo por el estilo. Algo por el estilo, pero no quiero yo mismo autocalificarme en esos términos, ¿verdad? ¿Usted pero se considera o no un lorito? No sé qué es el tercer tiempo. No sé qué es el tercer tiempo. Entonces un lorito. Es un lorito, no es. Doctor Polo, ¿cómo? ¿Sos un lorito, Miguel? Y bueno, si ustedes dicen, sí. Porque yo no sé lo que es el tercer tiempo. Enséñenme. ¿Cómo? Cuéntenme. No sáquenme el limpio. Pese a enojar atrás, pebe, muchachos. Me dice la producción que tenemos testimonio de la profe Cristina. Adelante, por favor, profe Cristina. Buenas noches. Del tercer tiempo a Lorito Oga, Miguel Sino. ¿Qué está ocurriendo con este señor, profe Cristina? Bienvenida al debate. Muchas gracias. Él es con lloro, porque él no tiene permiso para el tercer tiempo. Porque todos los muchachos, todos los hombres usan eso como excusa. Excusa para parrandear. Excusa para irse con las chillis. No. Y excusa para chupar. Así es que él es con lloro. Él no tiene permiso y es un lorito. Gracias, profe. Muchísimas gracias por muchas su aporte. Gracias. Miguel, si no, usted está en una situación un poco embarazosa, ¿eh? No, Amalia, esa es mi puta y te matas. Qué este exactamente, caso, porque a esta edad, pero años, Miguel, sino que ¿Qué quiere? Nunca supe, nunca sé lo que es el tercer tiempo. Ahora sé lo que es el primer tiempo, ¿verdad? El segundo tiempo, una whiskolita, ¿verdad? Una ahí, segundo tiempo. Claro. Pero el tercer tiempo, ¿qué es? Sáquenme en limpio. En este caso yo le puedo ayudar. ¿Cómo le puedo ayudar? Para mí es como un trabajo, diría yo. Un trabajo. Porque yo a mi señora le digo que los muchachos me necesitan para el tercer tiempo. ¿Entendés? O sea que vos le decías a Lapa, sí, los muchachos me necesitan para el tercer tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo soy el asadero profesional, licenciado. ¿Acá? Él hace un trabajo social para el tercer tiempo. Mira, pues es trabajo. Mira, un poco parrillero. ¿Qué trajiste, Polo? Estas son mis herramientas, mira. Ahí está. Ahí está, claro. Qué bueno, claro. La costilla. La costilla. El tenedorcito, qué bueno. Es el Shaira para afilar tu cuchillo. El cuchillito. Este palo se porta mal. De esta manera usted hace una ayuda social al tercer tiempo. Sí, señor. Con eso se complementa. Claro. Con la pelota, con la conservadorita. Permiso, licenciado. Licenciado Polo, sí. Usted gracias a eso tiene su tercer tiempo. Claro que sí. Porque explíqueme cómo. Porque de repente económicamente nos puede aportar, entonces aporta de esta manera. Claro. Haciéndose cargo de la parrilla. De la parrilla. Ahí está. Qué bueno. Sí. Entonces la mujer no va a tener. No va a tener excusa. Claro, no va a tener excusa. Eso es lo que me falta a mí. Claro. Excusa. No es excusa, es un trabajo.
Un trabajo social. Un trabajo nocturno o diurno. No importa el horario. Inventar un rubro. Doctor Giovanni, por favor, trate de aclararnos un poco más porque realmente hoy estoy confundido. Ok, muy buenas. Resulta ser que esta pendiente. Sí. Hay que saber subir y bajar. Sabias palabras. Arrancó interesante, pendiente, saber subir. Sí. Adelante, por favor. Okay. Como todos ya sabemos, el guacamayo azul está en vías de extinción. Sí, sí. Obvio, sí. Claro que también sí. Así, el rinoceronte negro. Okay. También se suma a la lista el tigre blanco. El tigre blanco. Animal Planet. Así mismo. Y volviendo al guacamayo, el guacamayo es el primo hermano del lorito. Ah, yo pensé que decir. Pues no sé si sabían eso, pues yo le estoy informando en este momento, ¿verdad? El primo hermano del lorito. El primo hermano del lorito, ¿eh? Sí. O sea que sí. No, usted es lorito. No, el guacamayo. ¿Lorito es ello? Primo hermano, el guacamayo. Bueno, sigo con la explicación. El lorito, ¿qué hace? Vuela. Quiere volar, ¿verdad? Pero por lo general está en una jaula. ¿Y de dónde surgió eso? Surgió desde que unos herreros estaban con tiempo libre y empezaron a poner varillas de metal uno al lado del otro, ¿verdad? Le sumaron a eso alrededor unos mástiles, ¿verdad? Que le sostenían. Sí. Y después un lorito vino ahí y ¡pup! Quedó atrapado. Quedó atrapado. Ok, hasta ahí ya estamos bien. ¿Y por qué se nos compara a veces con lorito? Porque queremos, todos tenemos ganas de volar, ¿sí o no? Claro, claro. Claro. Miguel Cino hace 80 años que no vuela. Ok. Queremos tener esa libertad de salir y volar, ¿verdad? Pero muchos no estamos quizás capacitados para el efecto. Entonces, volviendo al guacamayo. El guacamayo, al tener consanguinidad con el lorito, tiene en su ADN ganas de volar y de ser libre. Pero muchas veces esa no es la realidad. Entonces, en el tipo de reunión del tercer tiempo, ¿qué es lo que pasa? Hay una reunión de los animales que llevamos dentro, con todo respeto. ¡Epa! ¡Qué interesante! Porque somos considerados muchos loritos, muchos yacarés, ¿verdad? Sí. Y entonces esa reunión es necesaria para sacar el animal que llevamos adentro. Mira, moche. El licenciado León. Claro que sí. Es sacar el animal que uno tiene adentro. Y ya que estamos hablando de animal... despedimos el bloque, el programa. Él es imitador del Rey León. Polo, adelante, por favor, para despedir el bloque, para despedir el programa al día de hoy, hablando del tercer tiempo. Poco de estiramiento, ahí está. Vamos, qué bueno, qué bueno. Bien. Ahí está, imitador del Rey León. Así despedimos. Por si le falta cola. A ver, acá está el doctor Petruco ayudándolo un poquitito, siendo asistente. Increíble, ¿verdad? Increíble, increíble. Así despedimos el programa el día de hoy. Muchas gracias. Hasta el próximo. Feliz encuentro. Nos vamos con el imitador del Rey León. Adelante. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Mirá, hay que tener valor y talento para imitar al Rey León, por ejemplo. Hay que tener valor y talento para hacer un bloque tan bizarro como este. Es increíble realmente estos temas que abordamos en ese bloque. Y ya vamos a estar saludando a los auspiciantes que aún no lo tenemos. Che, me preguntan amigas si es que pueden contratar al equipo completo para despedidas de soltera, dicen. Claro, claro, sí, claro. Se la pueden contratar para que no venga más el programa durante 2 meses por ahí, sería bueno. Vos sabés que mire ese traje y quiero preguntarle algo a nuestro amigo, porque los bailarines generalmente suelen usar trajes así muy ajustados, donde parece que está a punto de explotar ahí esa parte que tenemos. Sería como una calza cuando usan las chicas, algo muy apretado. Pero generalmente los bailarines usamos suspensor debajo de ciertas calzas, mallas o... Ah, que tanto en el baile se les pide que usen. Exactamente. Ah. Y que tanto criticaba el profesor Calderón. Suspensor. Suspensor.
¿Será que nuestro compañero usó el suspensor para ponerse eso? Para mí que no. No usó. El que es profesional en el tema, ¿a simple vista vos decís que tenía o no suspensor? No, se nota a simple vista que no tenía. No tenía, entonces. No tenía, Pero bueno, le estaba invitando al Rey León y el Rey León no usa suspensor. Y bueno, pero estamos en televisión. ¿Y qué pasaba si justo aparecía Maga Caballero ahí? ¡Dream! Pero no. El Rey León pues siempre anda desnudo, el León. Por supuesto, claro. Entonces, yo creo que la invitación estuvo correcta, Sí, todo totalmente. Hay que tener en cuenta que hubieron varias aristas sobre la respuesta, digamos, de lo que es el tercer tiempo y se entendió perfectamente con el último que habló, que fue Giovanni. Giovanni, sí. Giovanni explicó demasiado bien qué es el tercer tiempo. El guacamayo y todas esas cosas. Así que prepárense, porque cada vez vamos a ir analizando cosas más fuertes. Por suerte, Maga, su novio, no sabe nada de lo que es el tercer tiempo. Me imagino que en Noruega no se usa eso del tercer tiempo. No. No existe. La verdad que no. ¿Y qué hacen después de jugar fútbol en Noruega? No juegan los fútbol. ¿Qué es que juegan ahí? Bochas. Golf. Ah, otro nivel. Y sí, después el golf. Su deporte. ¿Y qué toman después del golf? Agua, nada. No, ellos chupan en serio. Eso sí. ¿Qué toman? ¿Vodka? ¿Qué toman? Toman cerveza. ¿Cerveza mucha también? Cerveza. Ah, mucha cerveza. Mucha cerveza. ¿Sí? ¿Parecido a los paraguayos? Sí. Tenemos en común eso. Bueno, atención, prepárense porque a la vuelta del corte sí, ya venimos con las preguntas picantes, las preguntas... Están fuertes hoy, ¿eh? Sí. Así que vamos a un pequeño corte y a la vuelta venimos con todo. ¿Dónde, Junior? Aquí en Noche de Show. Noche de Show, ya volvemos. Quédate ahí que estamos a las 22 horas. Ya volvemos, baby. ¿Qué nivel? Escucha. Impresionante. Los altos bien bajos y los bajos bien altos. ¿Están cantando en portugués? Está para Yo Me Llamo Este, ¿eh? ¿Eso es en serio? ¿Qué va? ¿Vos sabés que es en serio? Para mí que fue después de un tercer tiempo. Sí, ¿verdad? Tenés razón. Buena acotación la tuya. No, la verdad, hay mucha gente que es muy cara dura a la hora de cantar, definitivamente. Es de hacer diferentes actividades, ¿no? Exactamente. Eso de cantar con... Pero convengamos que no era el tema de desafinar, sino que el inglés nomás le forzaba un poquito. Le esforzó más que un poquito, creo yo, pero divertido. Un inglés muy británico era, pero, sí. Pero inglés al fin. Inglés era. Bueno, vamos al cuestionario. Piroca tiene las preguntas, Ouch. Bueno, antes que nada, déjame hacer un preámbulo, ¿sí? Le hago una pregunta que le van a responder en un rato. ¿Qué harías vos, Jorge, si sos mujer por 24 horas? Okay. ¿Y qué harías vos, Maga, si sos hombre por 24 horas? Después me responden. Piensen bien la respuesta, por favor, ¿sí? Y otra cosa, las respuestas de ahora deberían ser correctas y sin mentira. Porque acá tenemos un detector de mentiras. ¿No mienten ustedes? Ah, acá no se miente, No se miente. Bueno, ya estamos listos, Piro. Señoras y señores, primera pregunta de la noche para ambos invitados. Está fuerte, Contundente la pregunta. Pero les veo a los dos muy cancheros, así que a ver, tírate la pregunta. Atención, ahí va. ¿Frío o caliente? Maga. Frío. Frío, opa. ¿Por qué frío, Maga? Te veo una mujer muy... ¿Te gusta el frío? Ah, claro, donde él vive hace mucho frío. No, por eso. Noruega, ¿verdad? Yo odio el calor y amo el frío. Pero donde él vive hace mucho frío. Sí, ahora hace menos 15 grados. Wow. En la nieve. Y ustedes se van a ver en enero. ¿Él viene acá o te vas vos? Me voy yo. Te vas vos. O sea, me voy a congelar. Ah, con razón. ¿Qué le gusta el frío? Ya se está preparando. No, esa clase de frío tampoco. No. Bueno, y por ahí, Jorge. El calor. El calor, sí. Caliente, entonces. Caliente. Sí, este calor así que tenemos en el verano, eso que no puede ni estar afuera sin aire. Prefiero mil veces el calor que el frío. ¿En serio? Me sofoca estar más abrigado que en el sol. O sea que te gusta andar medio en bola vos todo el tiempo. Sí, realmente. Ah,
mira, le da el cuero. Es como el Rey León de hace rato. Exactamente. Eso iba a decir. Andaría desnudo todo el tiempo. Y la verdad que te da el cuero. Anda muy pesoca, anda yéndote haciendo pesas. Para mí que estoy más... Pensoca. Está pomposo. Panzoca. Panzoca, lo que se llama ahora. No, se te ve ahí los brazos, los hombros. Bueno, yo me refería a cómo le gusta comer el lomito, frío o caliente, ¿verdad? Ahí está. El lomito. El lomito, sí, el lomito. No, comer algo frío es como comer la sobra, más o menos. Exactamente. Caliente pega con comer la comida. Pero también, si comes alguna comida fría y es rica la comida fría, significa que es lo más. Pizza, milanesa. Exactamente. Rico. Pizza fría. Picadillo, por ejemplo. El día siguiente. Paté. Atención, siguiente pregunta. Esto sí es muy fuerte. A ver, esto es muy fuerte. Aquí. Sí, porque recién dijiste muy fuerte y empezaste suavecito. A ver, tírate esta. Lamer, chupar o morder. Mamá querida, ¿por qué? Pregunta leve, maga. Muy leve esto, muy leve. Chupar. ¡Opa! 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 Bueno, con 15 grados de frío. No, dejen de minimizar todo. No tiene nada que ver con el pobre tipo. Basta. Bueno, chupa. Se le va a quedar así cuando hace frío. ¿Así se le queda? ¡Hace le va un queda coque! Así. ¿Qué? A todos los tipos se le queda así. ¿Así? Claro, así escondido. Ya en el fondo se ve ahí el ojito chiquitito. Tipo la tortuga. Algo me iban a preguntar acá. Bueno, eso sí es más chic porque si es vara. Igual se queda grande. Igual obvio. Ya queda chiquitito. ¿En serio? Sí. Muda me quedo. Dios mío. Bueno, entonces Maga eligió chupar. Sí. No, no sos de morder, Maga. No, no, no. También feroz, diente conejo. Tengo que ir a sacar la chota ahora. ¡No! La chota del noruego. ¿Y vos, Jorge? Lamer. Lamer. La chota no, ¿verdad? Ah. Okay. ¿Noruego no? No. Calculo que estás hablando de helado. Claro, ahora. Yo también. ¡Sí! ¡Es del helado! 5 millones de guaraníes para Maga. Pero ahora te quedé con una pregunta existencial. ¿A qué? Bye. ¿El helado se come o se toma? Se toma. Depende. Se toma. Yo creo que para depende. Mí que se come, ¿eh? Depende. Yo creo que depende del sabor. Viste que hay uno que trae un trozo de galletita. Entonces ahí tipo tenés que comer porque tenés que morder. Para mí que hay gente que come y gente que toma. Porque hay gente que lame y hay gente que le mete esto. Sí. No sé. Y otro que traga nomás. El cucurucho no se lame, por ejemplo. Se mastica. Bueno, entonces se come y se chupa. O se chupa y se come. Se come, se chupa y primero se lame. Se lame. Después se chupa. Sí. Y después se come. Y se succiona todo en el helado. Ese, en ese ritmo, en ese nivel de posición. Claro. Gente, estamos hablando del helado. Claro, ¿cómo se toma o se come en el helado? El helado, señora. Estamos hablando del cucurucho, aclaramos. Ese. Atención, siguiente pregunta. A ver. ¿Dos o más veces por semana? Pero digan la verdad, por favor. No, no, no. No digan... las cosas básicas. ¿De qué estamos hablando? De lo que se te ocurra. ¿Qué sería? ¿Dos o más veces por semana? Si a mí me va a dar gusto, sí, más veces por semana. ¿Más veces por semana? Si a mí me vas a dar gusto, yo sé que no se puede. ¿En Paraguay o en Noruega? En cualquier parte. Ok. ¿Por qué no se puede, Maga? Y vivimos en países distintos. El FaceTime, el Facebook no hace mucha magia, querida. Es complicado. Pero me imagino que cuando estés allá, obviamente, como conejo. Como conejo. Todo el día. Ay, qué gusto esos encuentros. Sí, geniales. ¿Cómo conejo? ¿Para qué yo me hago la imagen? Me imagino. Sí, todos nos estamos imaginando. Porque aguantarse tanto tiempo no debe ser fácil, Maga. Y allá él sí nos aguanta, me voy a dar cuenta. Te juro que me voy a dar cuenta. Te vas a dar cuenta. Y va a correr mismo, ¿cómo era? La misma suerte que el anterior. Dios mío. Chau, che. Mínimo celular roto. Mínimo. Peor. ¿Qué era? ¿Qué le pasó al anterior, Maga? Recordame. Y según la gente le traté de matar, según la EU le quería asustar. ¿Sabes lo? O sea, ¿qué le pasó? Depende cómo lo mires. ¿Qué le pasó a tu anterior? Me disparé nomás. Y él se buscó, boludo. Él se buscó. Bueno, pero si todos los que se buscan vamos a estar disparando, no sé. Señores. Ese se merecía, sí. Hola. Mira, ¿sabes que no me arrepiento y nunca me arrepentí? Samaniego todavía no respondió. ¿En serio? Sí. Yo, más veces también. ¿Más veces? ¿Cuánto? O sea, uno más por o día, sí, tranquilo. ¿Cómo? Sí, sería lo ideal. Uno por día o dos por día. Dos por día. Sí, ese perfecto. Es así realmente... Regular. Regular. Como decimos para hoy, regular mora. Estaría bueno.
Ahora bueno, que encontrar esa persona para... Que te guste. No, al principio sí, pero mantener eso siempre durante mucho tiempo es muy complicado. ¿Vos qué vas a opinar, Miroca? No, papá, yo depende del día, depende del día. Si hay novela que ver, prefiero ver novelas. Seguramente. Sí, porque me canso, me estreso, tengo que ir al baño, tengo que... No, me jode mucho. Ese es un problema, en serio. Me jode mucho. Eso es que tenés que... Sí o sí tenés que ir a bañarte después. Claro, claro. No pega tanto, claro. En serio. Vos ya estás hasta el punto de dormir. No. Le culeás. Agarrar la toallita de... ¿Cómo es? No. Sí, papá, te se pone un huevo para dormir. Ya sí, hasta mañana. Y de repente ya sentí la torre y me la trae. No, de la a mí dejan ahí. Le va a dejar así. No le va a dejar así. Joven. No. Ya, no hasta mañana, mi amor. Hey. Hola. Bolisa. Ah, ¿en serio? ¿Qué pasa? Ay. Pero para eso pues tiene que haber días, momento, hay que estar estresado. No, es como que todos los días también. Es muy caigüe. No, todos los días no. Te saca energía, sí. Te saca vida. ¡Ay, piroja! Dios mío, qué aburrido te volviste. Marley, no te dicen. Hay que renovar, hay que tomar un poco de ginseng, no sé, algo, compañero. No, yo soy pura energía, pero prefiero gastar mi energía jugando fútbol, por ejemplo. O en mi sala, viendo a la esposa joven, tomando un trago. ¿Ustedes le creen en serio? O sea que yo últimamente le ando creyendo a Piroca. Yo también. No sé qué le anda pasando. Anda, él es el tipo que ve novelas en el entretiempo de uno y otro. Bueno, en realidad eso yo no le creo tanto. Habría que preguntarle a Nicole. Le voy a preguntar cuando la haga. Nicole, dale. O sea, por ejemplo, un capítulo de Pablo Escobar, uno, después de dos. Exactamente, capítulos, ahora después... con la serie y demás cosas. Es... Sí, vení que yo soy el chili. Vení cinco, seis capítulos y vamos allá al segundo. Y de repente, si hay escenas locas, también es que uno se inspira por inspirar nomás. Es que yo necesito un... Una ayuda. No, vení acá. No, por favor. Cuando decís, por ejemplo, yo necesito una ayuda, ¿te referís a lo que nos aconsejó Nadia Aranda o no? Exactamente. Algunos jueguitos, algunos juguetes. Alguna ropita, por ejemplo, que se vista de algo, de Peppa Pig, de algo. Bueno, lo de ropita y Peppa Pig no creo que sea muy excitante. Qué malo. Hablando de ropita, me imagino, Maga, que para el viaje estás preparando un montón de lencería. Un arsenal, como siempre. Wow. Para el viaje de Cuba luego, realmente me preparé 2 meses mi ropa interior de todos los días. Pues, ¿Viste? Eso es bueno. Le voy a aburrir al tipo de por acá. Bueno, entre un... Total, él no está viendo ahora. Entre un paraguayo y un noruego, sexualmente hablando, ¿quién mejor clasifica? Los dos tienen encanto, pero la energía que tienen los europeos es otro level. Por la alimentación, seguramente. No, de otra cosa. Se inyectan. Allá también el brasilero es otro level también. Pero el paraguayo es cariñoso. Después ya te dice... Bueno, hace bol de tuyo. El paraguayo es uno lindo y anda a dormir. Déjate de joder. No, un poco caigüe el paraguayo, eso es lo que pasa. Y yo soy curemano, entonces yo... Ay, no te veo. Ah, no, claro, o sea que recae todo en él la responsabilidad de la sacudida. Sí. ¿Viste? No tenés pinta de curema, ¿no? Me dicen eso, después se decepciona, me dicen publicidad engañosa, me dicen. ¿En serio? Esa tu cara no dice eso de propia. Yo también creo que vos no sos nada curemano. Me vendo más así, en serio soy. No, yo creo que vos en cuatro paredes sos el Christian Grey versión mujer. Ay, hijo. Tenés esa pinta, o medio masoquista. Decime si no masoquista. Yo le veo pasivona, madre. Si a uno le disparate, me imagino que a veces si estás bien, por ejemplo, y en la cama. Maga es pasivona, al igual que Tafe. Y Jorge, ¿vos cómo son? Yo soy, creo que apasionado, o sea, comienzo apasionadamente y después voy por los salvajes. También sos salvaje. Y sí. A vos sí que te veía más tierno. Vos sos y no, comienzo tierno, o sea, siempre, sí, no me gusta ese arrancar así, violento, el famoso no. El atraque así, no. Tipo, ahí ya me corta. Ah. Pero así, sí, comenzaba apasionado y luego... No sube el nivel. Exactamente. Ah, mira vos. Está bien eso. ¿Qué opina usted, Piroca, sobre eso? Y yo soy el macho el alfa lobo planteado. ¡Tú sabes! ¡Dale! ¡Ya vos te la viste con huevos! Sí. Eso es el romanticismo. ¡Ay, mi amor! ¡Tal cosa, mi cosita! Pero, por favor, váyase. Pero yo quiero saber, ¿de qué estábamos hablando? ¿De qué estamos hablando, Piroca? No, era dos o más veces por semana. Era si le gusta salir a pasear dos veces. ¿Vos te paseas todos los días, Maco? 2 veces por día, dijo que sí. Sí, me paseo todos los días. Mirá, poco, che, todos los días. Última pregunta. ¿Rapado o con pelo? Sos una porquería. Dale, Maga, ea.
Viene el verano, así los hombres que están mirando. Peladísimo. ¡Epa! Peladísimo. Peladísimo. Pelado, muy bien. Totalmente pelado. Totalmente pelado. Jorge. Pelado también. ¡Muda! Es que llega el verano, estamos en un país muy caluroso. Hay claro. que pelarse cero, chicos. Cero. Cero. O sea, vos estás. Bueno, ya. ¿Pero qué más tenemos? No, y pela. ¿De qué hablábamos? Obviamente. Bueno, no, de la cabeza. Claro. Sí, sí, le gustan claro. los pelados. ¿El noruego es pelado o tiene una melena interesante? Tiene una melena interesante. No, mira vos, che. Tipo el tiene melena. Ay, Dios mío. No me pasa que los europeos, y me parece que las europeas también sí. usan, ¿verdad? Así. Son no? yopulos europeos, te compras así. No. No, no son yopulos, son no, regalones. Sí. Pero no, pues yo la avisé bien luego con quién se metía también. Aparte que mi vida privada está disponible en Google, o sea, el tipo sabe dónde está. No me digas que te stalkeo ya. Obvio. Sí. Primer día ya. ¿Sabe todo lo de los todo. Disparos, todos? Cada novio que yo tuve está en Google. Todo, todo está ahí. ¿Sabes más? Si vos sos mi novia, nos vamos a comer un lomito ahí en Sajonia, por ejemplo. Mm. Un lomito completo y después una cacoli bien fría. Me encanta. ¿No? Me encanta. Ah, viste, viste. Tengo posibilidad con más, baby. Me quiere recibir algunos regalitos, ¿verdad, ma? Claro, ya, vamos a pasearnos por el Tuncho, los Lolos, el Taco Tuca, las cordilleras. Turismo interno, turismo interno. Sí, bueno. No es como Noruega, pero igual te voy a hacer feliz. Bueno, Maga y Jorge, ¿me pueden responder, por favor, las preguntas que le hice? Si Maga Caballero es, a ver, Mario Caballero por 24 horas diarias. ¿Qué me ofrezco de mujer? Sí, Maga va a ser hombre 24 horas. En serio, es muy complicada tu pregunta porque yo actúo exactamente de repente como un hombre en mi vida normal siendo mujer. O sea, llegaste tarde a la repartija de Pilín. Sí, yo llegué re tarde. Mi mamá me dice, yo no sé, mi hija, qué clase de mujer sos. O sea, si nos juntamos los muchachos para jugar partido y falta uno, le llama a Maga, viene y completa y jugamos. Es que tengo la vida libre de un hombre, entonces es tan difícil tu pregunta para mí porque yo hago todo lo que yo quiero hacer, todo el tiempo, como si fuera un hombre. Entonces, primera que alguien responda así. Pipí parado ya hiciste, por ejemplo. Claro. ¿Viste? Es un hombre. O sea, ¿te gustó pero, algún nombre en algún boliche y le encaraste de una? Pero mil veces. De hecho, que yo nunca tuve un novio que me haya él especulado a mí primero. Esa clase de tipo no nunca no. tiene suerte. Y al noruego también vos primero. No me dio bola el tipo, no me miró, no me habló. Le hablé tres veces con el pedo que yo tenía. Era así. Che, háblame nada. No habla español. Y yo decía, me encanta. Ah, ¿para qué luego, verdad? ¿Qué el luego? Reto era más grande. Sí, así mismo. Pero sí, no bueno, puedo responder. Me quedé pensando, bueno, me parece correcta tu respuesta porque fue la primera vez que responden así, pero me quedé pensando, vos mujer ya hiciste pipí parada. ¿Cómo es la mujer cuando hace pipí parada? No se va por todas y partes. Y se moja todo. Y me tocó hacer pipí parada millones de veces porque el lugar es sucio, entonces tipo abrí. Hay que abrir. Sí, y de vena. Más o menos el famoso sí. A ver, más o menos sí. Así, por ejemplo. Sí. Sí. Bueno, porque así como ustedes las mujeres a veces dicen, ¿cómo se ha de sentir, por ejemplo, ir al baño y atajarlo para hacer pipí? Entonces nosotros también los hombres imaginamos cómo ha de ser, por ejemplo, ¿verdad? Así. Y ahí te puedes dar ¿te cuenta si pensar es, en eso alguna vez o no? Ahí te puedes dar cuenta si es caja chica o caja grande. No. Porque está no, así, no, no, está equivocado. Y hace pipí y está va equivocado. Derecho, va derecho y agujerea el estás suelo. Estás equivocado. Así, yo te voy a explicar. Pero si es tipo ducha. No, no, yo leí algo, te voy a explicar lo que yo leí. Yo leí. Así como hay hombres o Dara y Machine. Claro, claro, claro. Hay mujeres con caja chica, caja grande, obvio. Pero una acotación muy importante. A veces hay más piel en algunos sectores que en otros. Más carne, más piel. Ya. Entonces. Puede ser. Claro, Olga Guerrero fue una modelo que se achicó, ¿te acuerdas? Se ordenó. Olga Guerrero ordenó. También, Vivi Figueredo, que se ordenó. Vivi también se ordenó. Bueno, y ella, por ejemplo, así como algunos nacen o Dara, ella nació, por ejemplo, con más piel de lo normal. Y con el uso se fue prolongando la piel, se fue alargando. Ay, Dios. ¿Entendés? Ya. Entonces, o sea que el pipí choca por la piel y hace que sea regadera. Y algo así, más o menos. Yo estuve leyendo sobre eso. Ah, estaba leyendo. Mira sí. vos, che. Y están de tu lectura, Junior. ¿Viste? Y a veces solo leer cosas interesantes, que eso ayuda muchísimo. Bueno, y a ver, Jorge, que responda, por favor. ¿Qué haría 24 horas, verdad? Si fueses mujer. Y es difícil en el sentido que yo como enseño, o sea, enseño baile, le enseño a chicas, jóvenes y a señoras. Y yo realmente en mi clase soy una mujer más. Porque le enseño técnicas de ser sensuales y sexuales de repente en algunos pasos y tipo hago todos los pasos de,
de nena, como se dice. Y si sería mujer, no sé, aprovecharía más como para hacer... Que suelen responder acá los hombres. Yo me iría de compras. No, los hombres suelen responder que a los pocos días ya tendrían un auto, un edificio, porque supuestamente van a prostituirse, ¿verdad? Claro, depende, bueno, eso depende de qué cuerpo me toque por 24 horas, ¿verdad? Buen punto. No, pero convengamos que también hay también hombres que sacan buen provecho. Claro. Hay muchos conocidos que... ¿En serio? Que, sí. Mira vos, no sabía existen. Yo eso, sabía Piroca. ¿Qué pasó allá en Abrezano? Que hay gigoló, entonces sería, ¿verdad? Ahí en Paraguay existe eso. Sí, hay mucho. ¿Gigoló? No, sí, yo gigoló, perdón. No, justamente gigoló. Petruccio gigoló, el gran come vieja. Hombre interesado que aprovechan. ¿Cómo? No, es que hay hombres interesados que aprovechan. O sea, que se aprovechan, o sea, son... ¿Deligentes? Sí. ¿Cómo, cómo? Que no, que son figuras, ¿verdad? Que, o por ser lindos, porque tienen lindo cuerpo. O sea, vamos a ser sinceros, todo lo que salimos en televisión, sea por mucho o poco tiempo, recibís una cierta cantidad de mensajes de sí. personas que por verte en la tele nomás ya, tipo, te volvés su obsesión por decirte. Ajá. Y te pasó ya, Jorge. Sí, pero más antes, creo yo, cuando arranqué recién. Y me exponía más también yo a mis redes sociales. Creo que en ese momento sí recibí muchos más mensajes. ¿Y te llegaron a ofrecer mucho dinero? Sí, algunas personas te dicen, o sea, que vos pongas luego tu precio. A la pucha. ¿Te pasó eso más alguna vez? ¿Pone tu precio? Sí, me ofrecieron millones de cosas. Pero siempre dije que la prostitución es para gente y mujeres burras. Lo más divertido siempre va a ser que vos tengas un tipo para vos. ¡Te que bañaron! Te ¡Señoras y señores! ¡No va a ser, tío! Hola, Perla. ¿Qué tal de puto? Te quiero, Nifel. ¿Le vas a decir a tu papá, Junior? ¿Qué? Que ese es tu pantalón, no me hace basta acá, acá abajo. Decirle, le hace decir Perla. Le digo siempre, aquí está Perla. ¿Qué tal de banda? ¿De cada vez más linda? ¿En serio, igualita? ¡Qué desgraciado! Te quiero, de infeliz. ¿Te bañaste? Sí, mi amor, sí, me bañé. Perla, acá está Maga. Acá está. ¿Vos por qué no te vas a visitarme, eh? No sé. ¿Qué tal, hermana? Hola, amor. Yo con esta desgraciada le maquillaba, sí, amor. ¡Conquito, mi puto! ¿Qué tal? Aquí está la tía Perli. ¿A que yo enseño para maquillar la caja? No me voy a partir. Personaje, no, Perla. La tía Perli. Perla viene, de hecho, Polo y se va. Así es. ¿Podemos, así ella? ¿Podemos contarle a la audiencia, director? Contale, que no contale, por favor. En el canal. Así es. ¿Qué tal pasó otro puto ahí? Atendía, ¿qué es lo que vas a decir, hermana? ¿Escuchaste? En el canal tenemos... ¿Dónde se va? A una maquilladora de hace años, ¿verdad? No voy a decir añísimo porque se puede enojar. Y que a todos nos habla de la misma manera. Puede ser, no sé, una Sani, Menchi, Rubén Rodríguez, pero ella te saluda así. Pero hay que acotar algo. ¿Qué? Si no te quiere, te va a saludar bien. Así sí, no sí. te quiere. Si no te quiere, te va a decir, hola, Maga, ¿cómo estás? Ta, ta, ta. Hola, ¿qué tal? Permiso. Sí, hasta ahí. Si te quiere, lo esa que... Esa supuesta te... odio. Ah, miramos. Si te es quiere, así. Es hola de banda. Exactamente. ¿Qué pasó? ¿A qué? Está mi hijo, ¿cómo te va? Ah, no te quiere, Tafe. Tafe, no te quiere, Perla. Perla, no te quiere. ¡Qué bueno. bárbaro! Miro, quiero aprovechar para mandar un saludo grande a la gente del 25 de diciembre. No voy a estar por ahí dentro de un rato. 25 de diciembre nos vemos ahí y mañana ojalá que podamos inaugurar nuestro balneario Las Palmeras de Nueva Colombia. Vamos, ojalá que sí. Yo el 22 de diciembre voy a estar por el Atlético San Miguel de Valle Pocuareguá y también San Ignacio Misiones, el Outside de la Mega, a mil y la cerveza. Van a estar muy buenos. Ahí vamos a estar, fuerza, fuerza, fuerza con Pedro Muriel y mucha gente de la televisión. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte y a la vuelta seguimos con más de nuestros invitados, las preguntas, personajes, mucha diversión. Esto es Noche de Show. ¡Ya volvemos! ¡Quédate ahí! Está, bro. Enviarle un beso a la chichi ahí. Yeah.
beso, mi amor, para todas las chichis. ¿Qué me conoce ahí? A todas las chichis que me conocen, un beso de las onditas. Eso. ¿Eh? Eso. ¿Alguien en especial? Así, no, un así amor. Nomás. Así no. I love you, baby. Fuck you, man. Para tu ex. Para es mi novia. De lo que te perdiste, mira, sí, decirle. I love you, fuck you, man, hey. Bye. Extraño, ¿eh? Qué loco, ¿eh? Ese tiene mi estilo, será, ¿eh? Ese es un inglés, es medio noruego, ¿verdad? ¿Cómo es? Bueno, atención, estamos haciendo las preguntas, pero eso era solo el calentamiento, ¿verdad? Ahora sí, okay. Vienen las preguntas fuertes, de verdad. Sí, acá a mí como ya se tiene que calentar. Ahora viene la pregunta fuerte, Maga. El otro era así leve, 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 muy leve, así que... Mira que bueno, Maga bueno. Está teniendo un perfil más tranqui. Sí, siempre soy la misma siempre, pero estoy escondida nomás de los problemas. Pasó mucho, me demandaron. Sí, y, pero sí. Ganaste todas tus demandas, Maga. Sí. La única que no gané fue una mediación, pero es lo mismo, no seguir. Todos salimos ganando. Sí. Bueno, y... pero creo que uno de repente se va cansando también, yo va madurando, ¿verdad? Se yo me cansé, de verdad. De sí. hecho, como ayer estábamos hablando en el otro programa que... Perdón, la vez pasada. Sí. Y nada, no quiero aparecer voluntariamente. Aparezco solamente si me prometen que no me van a cuestionar mucho mi vida privada. Solamente así aparezco. Sí. Y Maga, te pregunto algo y yo preguntándote mil sí, cosas. Sí, claro. Ya que pero está... bueno, ¿dónde acá, eh? Sí, sin maldad ni hago el sí, estilo. Sí, es sí. Para reírnos un poco. ¿Aceptarías posar con lencería para el conocido diario donde fuiste figura mucho tiempo o ya no? Eso tampoco. Ellos ya saben la regla que ya no me tomo fotos de cola yo. Hace mucho. Ya. Pero siempre salgo y salgo adelante. ¿Por qué eso? Y me cansé realmente. Creo que ya llegué a un punto que le saturé a mis papás con mi tema este, porque ellos nunca estuvieron de acuerdo con mi estilo de vida. Así que, pare ya me cansé, estoy vieja ya. ¿Nombre? Estás jacona ya, Gordi, ¿eh? Estoy jaca. Y bueno, ya te diste el gusto. En su momento te gustaba y ahora ya no. No es que no me guste. Tipo, ya me cansé, ya es mucho. Ya fue suficiente, ya basta. Bueno, a otra cosa. Sí. ¿Te querés casar de Amaga? No, la verdad que no, pero... Me están hinchando mucho con eso y... ¿Tener hijos? Sí, quiero tener hijos. ¿Quieres ya? Sí, quiero. ¡Cholina! Bueno. En cambio, Sisi Fretes con 39 años la sigue revoleando en Checho La Mega como una piba de 20, ¿eh? No, es para hablar un poco de nuestra gente de la esquina del trago. Ahí, para que la gente que está viendo, Sisi es la que está al otro lado. Sí. La del pelo lila. Tiene el pelo tipo su trago. Tipo el trago que prepara. Y le contamos a la gente que está viendo, que nos sigue, que ella es la señora de Nino in the Mix. Sí, que estuvo en el programa anterior, nos va a visitar muy pronto. Ahí está el pelo, ahí está el pelo. Qué onda, como su trago. Para combinar con su guante, me gusta. Me parece muy bien. Bueno, yo creo que la indicada es la tía Perly para hacer estas preguntas. Ouch. Las preguntas porque la tía Perly... Ella la tía es Perly... Directo al grano sin dar vueltas. Está encantada. No quiero, ya leo. Ay, está hablando con Pablo. ¿Qué dijo? Ya voy a leer preguntas. ¿A quién le tengo que leer? A la tía Perly, a los invitados, las preguntas. Tía, atendé que. Hacelo con buena onda, tía Perly. Ponele. Que te dan en demanda. Vos también te juzgo. ¿Qué preferirías para una noche de pasión? ¿Crema o salsa de chocolate? ¿Qué? ¿Crema o salsa de chocolate? No te chocolate me encanta para comer o para tomar. Se puede usar para todo. ¿Qué preferirías en una noche de acción? ¿Chocolate? ¿Crema o chocolate? Chocolate. ¿O chocolate? Chocolate. 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 Siempre chocolate. ¿Y alguna vez ya utilizaste, Maga? Siempre uso. ¿El chocolate? Sí. Siempre. Ah, mira qué bien. O sea que si subí el auto de Maga y ve ahí unas tabletas. Mira. Sí, tengo, en serio. Contame un poco, por ejemplo, sí. Una experiencia con el chocolate. Hay cierto producto de algún lugar. ¿Cómo? Hay un producto de cierto lugar que no puedo decir. Me preguntan al privado después en el Instagram si quieren. Que es comestible. Que es comestible, que es a base de chocolate, que es para comer, para lamer. Muy buenos. Ah, esas bombachas comestibles. También eso. Pero el otro es tipo... Sí, pero vos le ganas pienso de arma. Él se queda ahí tipo... Bombacha comestible ahí. Claro, y ya cara de Junior así.
A mí me va a agarrar un pungazi con una bombacha. No. ¿Bombacha? ¿Cómo? Sí, que bombacha comestible de tía Pelé. ¿Cómo van a ir? Ese porque yo hace 5 años ya. Tía Perli, se nota, Perli. Tía Perli, llegan a esta noche con tu bombacha comestible sabor chocolate. Bombacha de lata, lo que yo sabía, pero no es chocolate. No. Bombacha de chocolate. ¿Y no se rompe cuando te pones, por ejemplo? No, hay que ponerse con mucho cuidado. Te pones con un poco de agua y se queda pegado a la piel. Es muy, muy genial. Para Pascua le voy a decir a Lapa que se ponga una bombacha de chocolate. Y comprarle. Hay que comprar. No, que me tiene que sorprender ella a mí. ¿Cómo yo que me tengo que ir a comprarle? Que compre ella, muñeca, y que me sorprenda. Jorge, ¿será que hay también box para el hombre? No sé. Mira, voy a averiguar. La verdad que no sé. Lo de la bombacha ya escuché. Ahora, lo de para el varón. No, zunga de chocolate. No escuché todavía. No sabemos, Maga. Hay productos. Hay que preguntarle. Hay productos para ponerse encima, base de chocolate, de otras cosas. Eso sí sé, pero así... ¿Bombacha? No, no que yo sé. ¿Algo así de chocolate? No, porque es medio estirado, pues, la forma del chuchu, no es la forma de... ¡Qué bárbaro! Siguiente pregunta, tía Perli, por favor. ¿Y vos qué te pones? ¿Sí, de chocolate o crema? Prefiero el chocolate, pero yo así, después de la acción, como chocolate. ¡No! ¿Y en el momento o que nunca te pusiste algo que tenga no, sabor? No, sabes que no, la verdad. Soy sincero, la verdad que no. ¿Sabes que están? Nunca están, probé. Las coberturas del helado que te preguntan cuando compras helado también. También es la cobertura, la silla. Sí, de chocolate. No, la verdad que no. Soy sincero. ¿Te comes que estás gastando chocolate de nadie? No. Así, al natural, nomás rapidel y boom, bam, y a la navaja. ¡Aburrido! ¡Qué épico es eso de ponerse chocolate! Pero por favor, después tienes que irte a bañar, Ray. Leche condensada, leche por ejemplo. Leche condensada. Sí. ¡Dios santo! Sí. Bueno, es un poco empalagoso, ¿no? Pero habló de la bombacha de ahora. ¡Dios santo! No, con pudor, porque es muy dulce nomás. No, pero... Por bueno. Eso. Siguiente pregunta, tía Perli. Contate que bien dicta porque le voy a contar a Nicole. No, ay, qué pesada está, tía Perli. Tranquilo. ¿Qué es lo que más te atrae del sexo, panda? Tía Perli, ¿qué dijiste? ¿Qué es lo que más te atrae del sexo opuesto? Ah, del sexo opuesto, ¿qué es lo que más te atrae? Dice. El sexo opuesto. Dios mío. En realidad, bueno, no me miren mal, pero me gusta el olor de los hombres. Sí. El olor del hombre. Sí. El olor de la barba, por ejemplo, acá. No, el olor, tienen un olor particular, yo soy muy receptiva. Desde no que me vaya que decís una bolané porque no, te quedas. No, bolané, no. Opa. Pero no me molesta tampoco. No, el olor a macho es el mejor olor que hay. Sí, wow, no. Piensa así. Sí, yo sé que es raro, pero... O sea que... Maga, ¿no te gusta que se perfume tanto? Eso no, es no, el no. Macho, carajo. Ese olor natural del hombre me gusta. Ese no, después del fútbol, por ejemplo. Ay. Igual, nomás. A mí me gusta el sudor. Ningún problema. Porque hay hombres que huelen más a perfume que al olor natural. Eso me parece asqueroso, por ejemplo. Horrible. Demasiado perfume, Dios mío. No, nada. Guácala. Mira vos, tomen el dato, muchachos. A veces no hay que exagerar con el perfume. No, mira, pues interesantes respuestas de Maga. Atónito. Lo que a mí me encanta es la cara de Junior. ¿Qué está así? ¿Qué? Es que nos sorprendemos. Nunca viene acá una Maga. Le tenemos Maga y nos quedamos pasa, así. Junior es un hombre que siempre anda con su perfume a cuesta. Por eso se quedó sorprendido por tu también respuesta. Que te ponga, pero mi ex, por ejemplo, agarraba y se tiraba en la cara el perfume. Yo así, Dios mío, que vaya que sos. Le decía, basta. ¿Cómo? ¿Así? Así. Yo así, hija, no, na, man. No, na. No. Acá lo que hay que ponerse, cuando uno está sudando en ese momento, como que va saliendo los poros. ¿Sí? Y van abriendo. ¡Ey, man! Es tal que abusa ya, y eso ya no. Sí. Claro, hay perfumes que son muy fuertes, que en un pin ya te agarra claro. Todo. Claro. ¿Y vos, Jorge? Los pechos. Los pechos. Bueno, está bien. Los pechos, dijo entonces. Siguiente pregunta a la tía Perli. El jabón de coco nunca falla más. Eso, sí, señor, el jabón de coco. Cállate, mamá. ¿Qué tipo de ropa usar para dormir? ¿Qué? Perli, ponele onda. ¿Por qué pico está aburrida? No quiere bueno, un trago. Bueno, hermana. ¿Qué tipo de ropa usar para dormir?
Nunca me voy a olvidar lo que dijo Male, ahora puedo decir. ¿Qué? Male González vino acá y dijo que ella duerme con su remera de fútbol, que dice el nombre de su hermano acá atrás. Basta. Dios mío. Lo te juro que no veo algo más valle y más feo. Una mujer durmiendo con ropa de fútbol de hombre. Nada que ver. Pero de su hermano. Sí, pero... Es su novio, que era de su hermano. Sí. ¿Vos qué opinabas? ¿Desnuda? Yo odio los futbolistas, odio el fútbol, así que... Bah. ¿Nunca tuviste un novio futbolista? No, y no tengo amigos, no voy a tener tampoco. Ah, así no, que... le cierro las puertas, lo siento. La casa se reserva el derecho de admisión. Ah, muy ¡opa! Bien. ¡Opa! ¿Saben? Luego no me escriben más ellos, no me molestan luego, porque saben que les publico si me escriben. Ah, mira. Me odian ellos, y yo a ellos. ¿Sin ropa más a dormir o no? No, yo duermo sí o sí con bombacha y remera. Sí o sí. Bombacha y remera. No me pregunte qué clase de bombacha. Claro. Hay que ver qué con short y remera argaña vive. Clásico ese. Un es que clásico. Me dieron en la campaña de proselitista. Pero un poco atrasada tu remera, tía Perli. Vamos a regalar. Y no tenga que yo le otro. Marito vive, ya tenemos. Su cara navidad. Ahí está. ¿De dónde puedo, Jorge? ¿Qué? ¿No quiero dormir? En la etapa de calor suelo dormir desnudo realmente. Ah, mira. Sí. ¿Qué ahora, y si tengo mucho frío, es medio raro, pero me pongo una remera, pero sin nada abajo. Sin nada abajo. Plique, plique. Al vuelo. Sí, sí. La campana. O sea que si tocas el timbre muy temprano en la casa de Jorge. Vas a esperar un rato que me evita. No, y te recibe con una remera. No mires hacia abajo. Yo duermo con media. Con media. Solo con media. Y te pones costadito otra vez encima, cara dura, mal educada. Yo duermo con media. Pero espera que termine la frase. Ahí Junior dijo, media que... No, 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 no. Siguiente pregunta, tía Perli, por favor. Por favor, tía Perli. Ah, no, ya, termino ya. Tía Perli. A ver, y una pregunta que quieras saber vos, tía Perli. ¿Tira o no pedo cuando dormís? Pero que si está dormido, ¿cómo hace si tira o no? ¿Qué? Dice que cuando se duerme es donde más evento sea. Sí. Ya luego sufro de flatulencia. Te va a matar. Te va a matar. Pobre Katia Perli, te va a matar cuando te vea. No era los pedos más flatulencia. Ahora por ahí. No, tía Perli, acá tenés que bárbaro. No. No. Le voy a ustedes a todo. Se enoja, tía Perli. ¡Qué bárbaro! Tía impresionante. Perli se va a después, pero está brillando mucho, mucho en otra cara, tía Perli. Bueno, a ver, las preguntas picantes terminaron, pero a la vuelta seguimos con mucho más de... ¡Noche de Show Pasto! Vete a la música. Tiembla Miguel Sino. Miguel Sino practicando. Una especie de Miguel Sino hace unos años. Exactamente. Miguel Sino así al costado del colegial le va practicando siempre. ¿Qué hacía él paseándose en boxer por el barrio? Es lo que yo quiero saber. Tenía calor. Bueno, a ver. De un tiempo a esta parte, nosotros que hacemos siempre el programa de los 90s, siempre hacemos comparaciones de lo que antes estaba de moda y ahora quizás. Hay algo que nunca pasó de moda, pero que ha logrado un poco más de notoriedad en los últimos años, que es, por ejemplo, un domingo o una tarde calurosa en el yate con la selfie y una conocida marca de cerveza en la mano mostrando el hermoso y transparente río Paraguay. Bueno, ¡opa! Es algo que está muy de moda, ¿no? Porque convengamos acá no tenemos mar. Entonces lo que tenemos es un lago o un arroyo o un río, ¿no? Entonces, de un tiempo esta parte de las modelos como que hacen una competencia de que quién está en el yate en el río y quién no tiene yate, o sea, no tiene invitación. Así, sí. ¿Qué opinás vos, Piroca, de eso, por ejemplo? Y eso es para las redes sociales nomás.
Para las redes nomás. Para las redes, o sea que, claro, porque no te vas a tirar al río Paraguay. Por pero ejemplo. Por supuesto que no. A tomar un poco de solcito quizás. Claro, pero vos sabes, a las taradas le gustan esas cosas. Chicos, pero también tenemos lindos paisajes para navegar, ir en una lancha, qué sé yo. Hay lindos paisajes también. Y por ahí las chicas también muestran sus lindos paisajes. También. Cuando van en compañía del dueño del yate. Yo creo que el paisaje más lindo debe ser cuando entran al camarote del yate, ¿verdad? Ahí está interesante. Claro, claro. Y ahí pagás tu estadía. Tu paseo. Claro, tu paseo. Maga, ¿qué opinás vos, por ejemplo, de este tema de los yates? Yo ya dije luego por el corte. Las modelos son toda una careta. La mayoría, por lo menos. ¿Por qué? ¿En qué sentido lo decís? Y nada, ¿para qué pico querés pasearte en un yate que no es tuyo, que no es de tu marido? Y que va, te vas a entrar ahí, hay un gordo peludo esperándote, por favor. ¿Para qué pico? Pasa pueden, eso, ¿eh? No hay cuentas, tienen página su cuenta primero. O como la EO pasé en CPM. Yo una vez me pasé en un yate teniendo dos amigas modelos. No voy a decir quién es, ¿verdad? Sí. Pero no había ningún viejo peludo porque después se iba a pagar, seguro. Uda. O sea, el yate no dejó y después seguro. A disposición de las del grupo. Sí. Yo tengo amigos que tienen, pero por lo menos mis amigos pueden salir en la foto. Entonces me digo, no. ¿Viste qué famoso? Ella solita, guau, están solas. ¿Qué pico solas se va a hacer? Nunca el río? Dueño del yate, ¿eh? No, nunca, no. Nunca no está el dueño. Y eso es lo que yo digo. ¿Qué? ¿Por qué? No hay necesidad. Nosotros, por ejemplo, con Piroca, hace un tiempo atrás hicimos una grabación y nos paseamos en una lanchita. ¡Una lanchita! Una lanchita prestada. Sí. Después en un bote. Hasta un jet ski, hasta ahí llegamos. Pero yo les quiero mostrar lo que está de moda hoy día. O sea, las modelos, la gente de la farándula. ¿Cómo le gusta vivir, por ejemplo, un día como de mañana, domingo? Nosotros en las Palmeras de Nueva Colombia vamos a estar ahí animando. Laburando. Sí, sí. Pero hay chicas que la pasan, y muchachos también, de esta manera. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esta es la expectativa, señoras y señores. Canta, quiero estar así en Miami, por Dios. ¿Quién no quisiera estar así? Pero ahora le vamos a mostrar nuestra realidad a lo largo y ancho de nuestro querido Paraguay. Atención. La realidad. Acá estamos, esta es la realidad. Acá trabajando un sábado de noche. Ese era el partner, el sí, pa, par, el bro. Hola, par, hola, el bro. Par, bro. Y ahora el Capé y sus amigos. Ahí está el Capelú y las Chepiritas del barrio. Vamos. El mismo plan, pero con diferente presupuesto. Ahí está, con las Kimberly. La discoteca. Mira el parlante con Bluetooth ahí atrás. Bueno. La discoteca ahí con las Kimberly. Bueno, pero estas son las originales. Esto está más feliz. El ruido del motor no se le escucha nada. Creo que esto es más divertido que lo otro. Sí. Es más divertido porque en cualquier momento te puedes caer. Entonces, como claro, que jugás con el vértigo. Está en un desagüe cloacal, parece. Convengamos, una cosa quiero decir y dejar bien en claro. Vean, mostramos otra vez. Ahí está la imagen. Vean las chicas como están, una sonrisa verdadera. Parreando y tomando de verdad. Si vos ponés la realidad, o sea, la expectativa, están así como que más preocupadas por la pose que otra cosa. Pero por supuesto. ¿Sí? Pero por supuesto. Que, para mí que están preocupadas del pago. El pago, bueno, sí. ¿Cuánto no, cómo este me va a salir? ¿Cómo tengo que pagar esto? Ahí está, mira. Toda seria. Ahí uno está. Mirando su físico, nada lo más posando. Ver. Te das cuenta que nadie se habla entre nadie. Todo con su habla. Celular. Los otros por lo menos hablan, se divierten. Oranga, en serio. Expectativa versus realidad en la noche de Noche de Show. Qué bárbaro, qué bárbaro. Lo importante, creo yo, moraleja, es divertirse y pasarla bien. Tengas el presupuesto que tengas. Donde te toque estar. Claro. Ponerle onda. Mente positiva, ahí está. Ahí está la lanchita. Algunas quieren lanchita, otras lanchota. Está llegando el verano y hay que disfrutar como sea. O en tu pileta o adentro de una palangana o con la manguera, como sea. Creo que todo depende de tu actitud, más que nada. Todo depende de la actitud que le ponga. ¿Qué decís vos, Maga? Me encanta. Les juro que yo creo que estas chicas son bastante más felices que la del otro video. Mucho más felices. Le veo así a Maga en Noruega, por ejemplo, en un botecito. Pero ahí, por favor, mijo. Pescando. ¿Qué, por ejemplo, hay para hacer allá con? Bueno, vos te vas cuando va a hacer mucho frío todavía. Sí. Y está el tema de la aurora, que se vuelve, el cielo se vuelve completamente verde en ese momento. O sea, es una cosa muy linda. Sí. Y pues todo lo que hay en todos lados. Así.
montañas que no tenemos acá. Muy lindas, nieve. Se vende hielo allá. Che, no te veo tan emocionada, ¿eh? Y no me quiero luego ir, pero me tengo que ir, pues. Ah, preferirías que él venga acá, Maga. Y que vengan otra vez, va a ser mejor. Pero ¿y que no puede por cuestiones laborales? No, él trabaja mucho allá, es imposible salir todo el tiempo. ¿Y cómo haces? A mí, él allá, vos acá. Y bien estamos, yo creo que gracias a que estamos medio lejos, estamos todavía. Eso es mejor luego para ese, ¿verdad? Sí, esa amor a distancia, ¿verdad? Sí, geniales. Te juro que es lo mejor que me pasó hasta ahora. Tengo un pasaje para Nicola Noruega. Está ya. Consíguile un poco trabajo a Nicola. Ahora, pues ven, hay un laburito que venda hielo. Venda hielo, anga, vivida. Claro, Noruega. Hielo es lo que menos va a vender allá con el frío que hace. Pobrecita. Bueno, ¿qué tenemos a continuación en Noche de Show? ¿Qué tenemos? A ver. A ver. ¿Qué? De dientes. ¿De qué? ¿De el más? Cepillo de dientes de más, caballero. Ahí está. A ver. No puedo creer. Sí, no o sí, enorme, ¿verdad? ¡No! ¡No! No te lo esperaba, ¿eh? No lo vi venir. Dios. ¿Y este es de Noruega o quién es? ¿Le prestas tu cepillo? ¡Qué bárbaro! El cepillo de Maga. En serio, una pregunta. ¿Le prestarías tu cepillo a tu novio? Sí. Que empiezo y compartí todo lo fluido corporal a mí por haber un cepillo. A uno le va a prestar. Bueno, pero digamos que no todos piensan así como... No, yo no. Con él al menos no. A otra persona no. A un extraño no. Con el noruego todo bien. Con él sí, porque es senio que no mete nada sucio en su boca. ¿Por qué lo decís con esa sonrisa medio perversa? Porque no se cepilla de así. Para nada, no. Qué bárbaro, Paula Escribano, ese cepillo. Bueno, señores, vamos a la pausa, ya volvemos. Estamos hasta las 10 de la noche, hay mucho más aquí en Noche de Show. Ya volvemos, después se viene Tafe con el bloque misterioso. Ya volvemos. Señoras y señores, el momento misterioso del programa arranca en este momento con las calaveras de Tafe. ¡Contigo, Tafe! Gracias, Piroca. Buenas noches, compañero, y también a toda la teleaudiencia. Ya estamos arrancando este segmento Noche de Misterios, donde vamos a resolver algunos misterios que quedan por resolver o algunos tipos que ya están un poco resueltos. Pero en este caso son temas que realmente llaman muchísimo la atención. Por eso, si es que tenés algún caso de WhatsApp, o si tenés algún caso paranormal, lo podés exponer a través de nuestro WhatsApp al 0994-641-277. Y es por eso que ahora vamos a compartir algunos testimonios que la gente nos estuvo mandando durante el transcurso del programa de hoy. Y vamos a compartir todos esos mensajes en este preciso momento. Así que si tenés alguna foto, si tenés algún video o algo que captaste, mandanos que nosotros lo vamos a exponer sin ningún problema. Dice el mensaje: hola, a mí me llegaron a ahorcar y no podía respirar. Y mi mamá prendió la luz y no vio nada. Y empecé a llorar. El lugar es J. Augusto Saldívar. ¡Opa! El siguiente mensaje dice: hola, buenas noches para todos. Una historia que muchas personas cuentan, que al subir al cerro de Cacupé, más o menos al pasar la comisaría, le hace la parada al colectivo, pero el chofer no le para. Pero ella sentada en el último, vestida de blanco. Y luego, al llegar en el kilómetro 48, en el Curuzú peregrino, ya desaparece. Si usted lee esto en su programa, muchos les confirmará, dice este mensaje, y también le contarán otros casos. Ok, así que vamos a continuar con más mensajes. Dice: hola, una vez fui de paseo en Arroyos y Esteros, por el trayecto era un campo y ya era de noche, a eso de las 12 de la noche. Había una mujer cabellera parada cerca de la ruta, agachada la cabeza. La miramos al pasar y nos miró. Volteamos y desapareció, nos cuenta este testimonio. Siguiente mensaje: hola, yo soy María Quiros. A mí me había pasado también una vez cuando trabajé de San Juan, de Misiones. Salí de trabajo cerca del puente y al llegar al puente le encontré a un señor y yo iba caminando y mirando hacia el suelo.
y de repente apareció frente mío y me asusté y grité. Y pasé de largo y me dijo a la vuelta para mirarle. Ya no lo vi, fue eso de la medianoche. Así que nos cuenta el caso de esta persona. Dice, hola, buenas noches, soy María José, le quería contar acerca de lo que me pasó hace 2 meses. Estaba acostada en mi cama, tocando el celular aproximadamente a las 2 de la madrugada. Ya entonces he visto que alguien de blanco cruza al lado mío como 3 veces. Luego yo dejo el celular y me acuesto, luego me quedé dormida. A las 3:30 volví a despertar por el ruido que escuchaba y mi sábana con que me estaba tapando estaba en el suelo en la esquina. Nos comenta esta persona. Dice otro mensaje, estábamos mi señora y una pareja de amigos la 1 de la mañana esperando bus frente a una plaza ubicada al costado de un canal X hacia Sajonia. De repente se acerca un joven con una bolsa en mano y nos pregunta, ¿qué destino íbamos a tomar? Y le dijimos a San Lorenzo, a lo cual él contesta que de ahí a 3 cuadras pasa la línea 59, lo que 59 Mopi, lo que a la 1:30 sale, a lo cual él continúa su camino y al pasar la calle hacia dicha plaza desaparece de la nada. No había nadie más en la calle y menos ningún vehículo. Nos dio un pánico y no pudimos explicar qué pasó frente a nuestros ojos. Se borró, nos comenta este mensaje. Hola, soy de Barrero Grande, en mi casa desde el pasillo se arrastra la silla cada noche y cada las 2 de la madrugada hay alguien que aplaude, nos comenta este mensaje. Otro mensaje dice, buenas noches, soy Amada y tuve una experiencia en el cementerio. Fuimos a visitar con mi amiga a su madre fallecida y escuchamos que se movía su tumba y nos asustamos mucho, nos comenta esta persona. Dice, hola, noche de show, nosotros también escuchamos que alguien grita y muchos nos dicen que es mala visión. Yo estaba grabando y me asusté mucho. Mi nombre es Fabio Andrés de Guarambaré y te paso el video que es justamente el caso que vamos a estar exponiendo el día de hoy. Más mensajes llegan y dice, son cosas realmente espeluznantes, porque yo subí, me habló una mina y la gente me preguntaba con quién hablaba. Les dije con una amiga, pero luego nadie estaba. Eso fue en mi gira. Por cierto, soy de Alberdi, Paraguay, nos comenta este mensaje. Asimismo, donde la gente se estuvo ya manifestando con nosotros a través del WhatsApp, que es el 0994-641-277. Si es que tenés algún caso paranormal, lo podés hacerlo enviándonos todos los detalles a través de nuestro WhatsApp. Y si tenés, si captaste alguna imagen, tanto como foto o video, mandanos que nosotros vamos a exponer. Hoy vamos a hablar de mala visión, este mito paraguayo que realmente se estuvo apareciendo a algunas personas. Y lo más llamativo de todo es que aparece en horarios nocturnos. Así que vamos a recordar el caso de Brian Quintana, este joven que estuvo mandando un audio de WhatsApp y de repente se estuvo filtrando algún grito perturbador que llamó mucho la atención. Se estuvo viralizando este material y vamos a recordarlo el día de hoy en Noche de Show. Por la Bore, cuenta a veces, upeamba es la otro, ya como no, da ya ya. A que te co, da ese y vas a ese cotado, va, pero ya tan, bore, da ya esto. Cha, y poa, tira, cura, y te va a estar acá. Así comentaba Brian Quintana en este audio de WhatsApp que estuvo mandando a otra persona y de repente se estuvo filtrando un grito bastante perturbador. Aparentemente se resultaría ser mala visión que estuvo lamentándose y gritando, manifestando dentro de este audio. Ahora vamos, ya que vamos a enfocarnos un poco más acerca de este tema, recibimos un mensaje en el WhatsApp donde una persona estuvo con un grupo de amigos, estaba en la casa de sus tíos y de repente escucharon este grito que le llamó mucho la atención. ¿Qué hizo él? Aprovechó y grabó el momento especial. Vamos a recordar el mensaje que dice, hola, noche de show, nosotros también escuchamos que alguien grita y muchos nos dicen que es mala visión. Yo estaba grabando y me asusté mucho. Mi nombre es Fabio Andrés de Guarambaré y te paso el video. Así que vamos a compartir con ustedes el video que nos facilitó Fabio Andrés,
que realmente es muy llamativo y es para analizarlo a profundidad. Así que lo vemos en este preciso momento. También un hombre. Es en tu bigotea. Vaya, ha grabado, loco. Sí, a Malicia. También un hombre. Es en tu bigotea. Vaya. También un hombre. Y así mismo fue donde Fabio Andrés Florentín estuvo manifestándose con nosotros a través de WhatsApp, comentándonos todo acerca de este suceso que llamó muchísima la atención, no solamente a él, sino también a su familia. Él nos comentaba con nosotros, o sea, nos comentaba de cómo en realidad surgió todo esto, que estaba con sus parientes, había una reunión familiar, y de repente como que escucharon algún que otro grito que le llamó mucho la atención a ellos. Inclusive agarró su celular y lo que se le ocurrió es grabar ante cámara para poder justamente captar este momento, que son los videos que estamos viendo en pantalla. Así que en este preciso momento estamos con Fabio Andrés Florentín, que nos va a estar comentando este caso. Buenas noches, Andrés. Te saluda Tafe. Buenas noches. ¿Qué tal? Súper bien, Andrés. Decime, ¿cómo fue? Estuve explicando más o menos el detalle, pero vos que viviste ahí en carne propia, comentanos cómo viviste este momento. Y la verdad que me asusté muchísimo y estábamos entre todos los vecinos y nos asustamos muchísimo. Y varias veces ya está pasando esto y la vecina y la vez pasada le trajo a un pastor y igual nomás sigue viniendo y sigue gritando ahí. Y a mi primito le llevaron en el hospital porque se quedó traumado y estamos todos asustados y no sé, algunos dicen que es mala visión y otra persona dicen que es por maldad, no sé qué, y yo también no me quiero ir más ahí en casa. Entiendo, Andrés. Y decime, estos, o sea, ya comentaste que en varias ocasiones ocurría este tipo de gritos. ¿Y más o menos a qué hora se suele manifestar? Las 9 por ahí, cuando está feo el tiempo, lo que sí o sí grita, cuando está lloviznando así un poquito. Y una pregunta que me gustaría hacerte, ¿no pensaron, por ejemplo, mandar bendecir la casa o que, no sé? Sí, ya hicimos ya eso, igual viene... O sea, hay muchos yuyar ahí. Ahí lo que viene. Y decime, Andrés, cuando llegaron a escuchar por primera vez el grito, ¿se animaron a irse a buscar el origen del ruido o se quedaron más ahí no, en su casa? ¿Cómo no, fue? La verdad que no. O sea, yo apenas escuché ya me di cuenta que no era humano ni nada de eso y me quedé nomás. Y cuando suele gritar o cuando suele manifestarse, ¿por cuántos minutos o por cuánto tiempo empieza este grito? Y grita así después de, no sé, 3 minutos, 4 minutos por ahí, grita otra vez. Y algunas veces se escucha lejos y algunas veces cerquita ya de nosotros y... Me gustaría, Tafe, si te animás, sí. Te hago el reto. Vamos juntos y vamos a corroborar in situ si... Sí, es cierto, ¿verdad? Porque me imagino que mucha gente también estará desconfiando de que esto sea real. Así mismo. Es cuestión de irse, de hacer una expedición en el lugar. Y Andrés, ¿esto cada cuánto normalmente suele ocurrir? O sea, ¿ocurre todos los días? ¿Ocurre en el día? No, todos los días no. Cuando está feo el tiempo, lo que sí grita alguna vez. Pero la otra vez ya le trajo ya a un pastor y estaba bendiciendo ahí, o sea, derramó agua bendita y eso por ahí en el lugar. Yo me quiero ir, Tafe, ¿te animás vos? Vamos. Yo me animo. ¿Dónde queda, dijiste, esto está en Guarambaré, ¿en qué parte más o menos queda, Andrés? Curuzulegua, 3 de mayo creo que hay la entrada. Bueno, si nos permitís, nos queremos ir con un equipo de noche de show.
Sí, depende de ustedes nomás. Y no sé si vienen y no hace eso nomás lo que van a venir de balde, o sea, cuando está hace el tiempo, lo que sí, vamos, no siempre vamos a manifestar. Sí, vamos a... Yo te espero en el móvil, hay que estar. Últimamente todos los días está feo el tiempo, así que podemos ir cualquier día. Sí, realmente, el clima está bastante bipolar. Y por último, Andrés, te quería hacer una última consulta. Cuando, cuando estos ruidos se manifestaban, al día siguiente, ¿se llegaron a ir al lugar de donde presuntamente se originaba el ruido para ver si es de repente en alguna en un lugar abierto? Sí, nos fuimos todos y... nos fuimos en el lugar más o menos donde gritó y estaba, o sea, es mal olor ahí en el lugar y no sé qué es. Y algunos dicen que alguna persona que murieron ahí se querían salvar o no sé. Y yo no me quiero ir más casi por ahí, estoy asustado ahí. Entiendo. Andrés, ¿y este lugar es una casa abandonada, es un patio baldío? En el Yuyal nomás. ¿Es un Yuyal? Sí, en un Yuyal nomás lo que grita. Pero nosotros tenemos ahí nuestra casa, o sea, cerquita está nuestra casa y ahí lo que hay mucho Yuyal y escuchamos todo con mi tío, mi tía, los vecinos y eso. Y cuando fueron hasta el lugar, ¿no encontraron nada inusual? O sea, de repente... algo... mi vecina contó que vio algo blanco ahí y después ella no le veía nada a nadie ahí. O sea, no... algo blanco nomás y no tenía ni pierna ni cabeza, algo así dijo. Pero nosotros no vimos nada, pero escuchamos nomás que gritaba. Entiendo. Y... también coincide un poco también con la versión de Brian Quintana, que en su momento, que cuando estuvo mandando un audio de WhatsApp y se filtró un grito perturbador, es como que hay otra persona o pobladores, en este caso de Cacupé, decían de que había algo o alguien que no sabían que era, no se definía si era hombre, mujer, pero era algo completamente alto, como dos metros a tres metros, que rondaban así por yuyales o por bosques, en este caso de Cacupé. Y no sé, puede ser que sea mala visión, algunos dicen, y no sé, yo primera vez escuché y me quedé así choqueado grande. Y sí, debe ser algo perturbador presenciar este momento, inclusive, como dijiste, que tu hermanita o no, ¿quién? Mi primito, escuché y se quedó choqueado y lo llevaron al hospital. Se quedó traumado, vamos a decirle. Sí, se quedó acá en la casa de su abuela, nomás ya ahora no se quiere ir más a su casa. Y sí, me imagino, debe ser por el trauma. Así que muchísimas gracias, Andrés, por este contacto telefónico. No sé, compañeros, si es que de repente quieren hacer una última consulta. Yo me animo ahí con el equipo. Sí, yo también me anoto. Pesquemos por el mal clima y nos vamos. Dale, está bien, avisen nomás y yo puede ser que le envíe la ubicación. Dale, sin problema. ¿Tenemos la cena, si puede invitar también, sería bueno. ¿No? Vamos a hacer un asado ahí que venga. Ahí. No, hacemos un asado ahí. Por ahí le gusta el asado y conversamos con él o ella, no sé. Exactamente, así que gracias, Andrés, por el contacto telefónico. Y en realidad son temas o son personas que están manifestándose fuerte a través esto, de nuestro WhatsApp. Sí, porque de repente hay cada persona que tiene su experiencia, tiene su caso y que se animan de repente a enviarnos de repente alguna foto, un video. Así que si es que vos tenés algún caso paranormal, lo puedes hacer sin ningún inconveniente a través de nuestro WhatsApp. Porque hay gente, inclusive, piroca, que no se animan, o sea, tienen miedo, como que le traten de loco o borracho o borracha, dependiendo del género. Bueno, comúnmente cuando llueve mucho, uno está dentro del habitáculo del vehículo, se empaña todo el parabrisas y es ahí que uno tiene una mala visión. Bueno, es en el caso de la lluvia, pero hay que tratar de... Piroca, ya sabes. De causarle justamente... De entenderle también a aquellas algo así personas. Sería, Sí, pero hay que entenderle también a las personas de que vivieron esto, de que estuvieron ahí y es como que es algo inusual que ocurren en esa zona. O sea,
Quitando el lado humorístico, vamos a decirle. Sí, claro. Pero hay que justamente respetar a aquellas personas que sí, siempre sí, sintieron claro. y que estuvieron. Ahí la tía Perli está asustadísima, por ejemplo. Que está con una mala visión en este caso. Te vamos a llevar, tía Perli, para que nos maquilles. Vamos a hacer una cobertura y vamos a pedir por voz exclusivamente. Hay un tema que dice que no se entierren juntos en la misma tumba y de ser posible en el mismo cajón. Esta sería la imagen. Esta sería la imagen, acá está, ahí está. Si es que ocurre lo que dice esta canción, esta sería la imagen, ahí está. Qué romántico, piroca. Ahí está, mirá, ahí está de frente a frente, con su calavera. A ver, ahí mismo. Ahí está. Por toda la eternidad, juntos por toda la eternidad. Le aguantaste toda tu fucking vida a tu señora y te entierran en el mismo cajón de la misma tumba y terminás siendo así, con la bola. Este es el famoso Decote. Ese es Decote. Decote, sí. Ya entendimos, piroca, así que ya sabemos cómo querés que se te entierre. No, qué bárbaro. Un cementerio para cada uno. Yo quiero saber si es que de repente ya viene la tía Señores. Perla. Úperla. Ya. Te dije que te vayas por maquillaje, ¿verdad? Este está medio pálido. Ya me está retando, ya me está retando. Ya me está retando. Ya me está Ay, gracias, tía Perla, gracias. Ya viene la tía Perla. Y ahí está, Junior también. Yo quiero saber, mientras la tía Perla maquilla a todo el staff, vamos a decirle, Maga o Jorge, si es que de repente en algún momento vivieron algo inusual, algo paranormal. Espera. Ahí sigue. Yo sí soy directora del canal. Sí. Todo esto, camarógrafo, va a impartir, ya se me van a maquillar, ¿escucharon? Ya le escucharon a tía Perla. Y no sé, Maga, Jorge, si es que vivieron alguna experiencia paranormal en algún momento de su vida. ¿Algún ruido habrán escuchado alguna vez de madrugada por ahí, Ya decir algo a ustedes. ¿Qué pasó? Contándote, en los camerinos. Sí. De ruidad, eso bailando fuera, calle 7, bueno. Siempre se queda el ruido, se escucha. Pero eso no son fantasmas. ¿Pero qué tipo de ruido? Eso no son fantasmas. Hasta ahí te puedo decir. Lanzó ya la piedrita de la tía Perla. Vos dijiste que viviste en algo inusual en algún momento. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me oyen? Ahí te oímos. Bueno, nada, en mi casa es muy común que llegue cierta hora y, bueno, yo tengo 9 perros en mi casa y ladran todos al mismo tiempo y paran todos al mismo tiempo durante un breve periodo de tiempo. No sé si eso es normal en otras casas. El noruego, por ejemplo, activa y para también al mismo tiempo que vos. Hay una buena combinación ahí de tiempo, Sí, pero es muy extraño, en serio, no es normal. ¿Y en qué momento más o menos ladran? ¿Por la noche? Horario. Dura segundos, no pueden 9 perros sincronizarse para ladrar y después parar de ladrar. Pero no es normal. ¿Por la noche o por la mañana? A veces de día y a veces de noche. Y es muy cortito, es muy raro y tengo mucho miedo cuando pasa eso. Tiene que haber algún perro pasiva por ahí que se está peleando. Yo creo, el incubo es el problema acá. Puede ser el incubo. Sí, el incubo. Un perro incubus. ¿Y Jorge? ¿Y Jorge? A ver. Yo sí viví 9 años en un departamento con un fantasma adentro. Mamá. Pero solamente a mí se me manifestaba, no a mi mamá. ¿Y cómo se te manifestaba a vos? Le solía ver, o sea, ver el bulto, vamos a decirle. Y también... ¿Le veías el bulto al fantasma? Sabaniego. Le solía ver el bulto. Está bueno. El bulto de la persona. Justo o sea, el bulto todo. Del fantasma vio. O sea, grande encima era. ¡No! Era un bulto grande. Es un bulto grande que viviste. Que fantasma viviste, o vara. Exactamente. El incubo que a vos te llegaba de madrugada, ¿era grande o chico? Eran entre varios. Varios incubos. Recordemos que el incubo es el fantasma que te visita de madrugada y quiere tener relaciones con uno. Claro, exactamente. El incubo es el que te genera la famosa parálisis del sueño. Barra y te viola también sexualmente por las noches. Ese es el incubus. O sea, incubus, en realidad es incubus, pero en latín, incubus. Incubus, che, mío, Bueno. La tía Perla viene de vuelta. Ahora mismo voy a dormir para que me venga el incubus. ¡No! Y con esto, nos vamos a la pausa, señoras y señores. Que duerma, tía Perli, para que ahí le visita el incubo. ¡Oh! ¡Ahí el incubo! Esto ya se degeneró totalmente. ¡Tía Perli! ¡Pausa, ya volvemos! ¡Incubo, incubo! ¡Ya volvemos, ya volvemos!
del otro es. Sí, del otro que yo le estaba agarrando esto. Pepe, Pepe. ¿Qué? Pepe. Dios mío. ¿Quieres hablar conmigo? Mira. Mamá querida, gigante ese sapo, mucha por Dios. Ahora entiendo por qué Pamela Bill también habló con el sapo. Había sido que empezó todo con esta niña, Junior. Totalmente, pero Pamela tiene que estar un poco grande para estas cosas, ¿o qué decir? Está un poco grande para besar sapo, ¿o qué decir? Yo lo que digo es que yo no me animaría a dejar a Nacho que le agarre así al sapo. Me da un poco de impresión, era muy grande el sapo, más grande que la nena parecía. Muy grande, un sapo bastante grande que lo tocaba con cariño. Bueno, vamos a ir al control, al descontrol, para ver qué está ocurriendo con nuestros invitados, con Piroca, con toda la gente acá. Hasta las chicas del trago, de la esquina del trago se fueron. A ver qué pasa en el descontrol, querido director. Sí, señor. Aquí estamos ya en el descontrol, señoras y señores, el descontrol del show. Aquí ya estamos con toda la perrada, con todos los muchachos. Este es el descontrol, acá está la perrada bailando. Sí, señor. El descontrol, ahí está Petru. Tía Perni que pidió un trago. Allá está Sisi, su asistente. La piletona de San Lorenzo. Sí, señor. Terrible. Acá está la perrada. Ahí está Giovanni. Ahí está Tafel Incubus. Ahí está Gabriel. ¡Epa! Ahí está, vamos. Sí, señor. Vamos. Noche de sábado, fiesta. Y a Perli ahí baila. Maquillándole a nuestro amigo. Vamos a Perli, el maquillaje loco. Sigue, sigue. Vamos a la fiesta. Terrible el descontrol, señoras y señores. Terrible el descontrol. Impresionante, vamos. Este es el descontrol, señoras y señores. Un saludo para toda la gente del interior del país que nos mira siempre. Gracias, Tía Perli. Gracias, Giovanni, ¿no? Todo el mundo baila, dale. Un chico de la calle. ¡Eso! Camino a la ciudad. 22 de diciembre, Valle Pupone, hoy nos vemos. También San Ignacio Misiones. Ahí nos vemos. Cortando cadenas. Ahí está Petruque, la analista. ¡Vamos, Petruque! ¡Eso! De alguna que otra pena. Ahí está la fiesta. Vamos, Tafe. Ahí está, gracias, Tía Perli, gracias. Despierta el descontrol. Señoras y señores, esto ocurre en el descontrol. La fiesta. Eso, vamos. Todos los ritmos. Así bailamos aquí en el programa. Junior y Dayana bailando ahí en piso con DJ Pasto. ¡Eso, Pasto! ¡Eso! Mandamos saludos a los 9 perros de Maga, caballero. Que están mirando el programa. A los perros de Maga, un gran abrazo. ¡Eso! Ahí es. Y así vamos. Nos vamos de vuelta a piso con la gente. ¡Epa! Empieza a rapear Giovanni. Dale, vamos Giovanni. Ahí está. Impresionante que no. El rapero. Impresionante. En los 15 años, ¿cómo se rapeaba, eh?
Muy bien. Ya, yo lo vi ya. Nos vamos de vuelta, señoras y señores. ¡Qué bárbaro! El descontrol. Tocando en vivo DJ Pasto esta noche de show. Sí. Para todo el país, por aroma flor de coco, para ambiente navideño. La próxima ya vamos a armar nuestro arbolito acá en el set. Están llegando todos los amigos que fueron al descontrol. Buena, 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 tía Feli. Venga, permiso, permiso. ¿Pasaron bien? ¿Se divirtieron? Impresionante la tía Perly cómo bailó, ¿eh? Bueno, a ver, Maga Caballero Jorge. Con nosotros también en la noche de hoy. Quiero recordarle una vez más que mañana es domingo. Mirá vos, che, que claro, 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 claro. Sí, porque si hoy es sábado, mañana es domingo. Mañana estoy en Las Palmeras de Nueva Colombia. Un saludo enorme a la gente de Nueva Colombia, Tomatí, Altos, Ciudad del Este, Ciudad de San Bernardino, bien. Emboscada y a toda la gente cercana ahí a Nueva Colombia. Abloja con los tragos, Che, me encanta. Le podemos llevar para bailarines del gran show de la tele, Para los paquitos. Venga atrás, nosotros. Muchísimas gracias de verdad por la onda que le pusieron. Gracias, Maga. Gracias, Jorgito. Gracias a ustedes por invitarnos, en serio. Saludamos a los 9 perros de Maga que están mirando el programa. ¡Guau! 9 perros, impresionante. Antes de irnos, BTR, vamos a mirar estos amigos cantantes de Noche de Show. Ya es a mí. Si susto y le dio cacahuatazo, y el él le daba gusto, y el le di chocolate, aguantando dos aplausos, y el chico es invitado, y me llamo con nosotros. Y los primos de Pablo Escribano. Está todo sucedió en el barrio Santa María. Por eso la canto yo. Impresionante de los primos de Pablo Escribano en el barrio Santa María. Nos vamos, gente. Muchas gracias. Gracias, tía Perly. Buen fin de semana. A pasarla bien, a cuidarse tranquilos los muchachos. Noche de Show, el programa número uno de cada fin de semana. Hasta el próximo fin de. Chao, mañana. Nos vamos. Chao. Muchas gracias a DJ Pasto. Y a nuestras amigas de la esquina del trago, frente a Chechos. Ahí en la esquina mismo. Ahí están los tragos más ricos hoy. En la esquina de la Mega. Probamos el orgasmo de Pitufo. Y otros tragos más como la caipiriña y bueno, y otros más. Gracias, Maga. Muchas gracias, Diana Junior. Gracias a Piroca también. Gracias a la tiempelita. Gracias, Jorge. Amo. No, gracias a ustedes, en serio. Tía. Tía, me falta acá un poco de polvo. Te falta un polvo, Retoque. Ella está hermosa, hermana. Muy bien. Gracias, nos vamos, Junior. Nos vamos, que lo pasen bien. Buen fin de semana para todos. Bendiciones. Y hasta el próximo sábado. Chau. Una cabra que se llamaba Asunción. Cuando le pedía leche, no me daba fe. Si quería tener pala, mi guarra se meaba. La cabra, la puta de la teta, de la madre que la. Yo tenía una cabra que se llamaba La chiricuta ya va a bailar.